keep going. There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. Bienvenido al canal, soy Javi, estamos en Stream Scales. No sabemos ni dónde estamos, RC Programas. Pero estamos la OS, ¿no? Sí, estamos, sí, en Stream Scales, estamos en RC Programas. Hay que cambiar siempre. Bueno, José, aquí con todo usted y con todas ustedes. Buenas. Que hay un 7-8% de seguidoras féminas. De ustedes. Sí, de ustedes. Y claro, y en 22.000 y pico personas estamos hablando de que son 800, pero sé que no estáis vosotras ahí. Sé que habrá dos o tres si estáis, pero las demás es que son las cuentas de las mujeres y lo veis. Y veis el canal con las cuentas de la tele, de la tele. Señora, correcto. Bueno, y lo veis en la tele, claro, y como es la mujer la que lo tiene registrado. ¡Qué granuja soy! Bueno, ya habéis visto el tema de hoy. Los Monster Jam de Lossi, los mini Monster Jam. Está ahí, grande. Es grande, pero en esto lo que estamos buscando es pequeño. Pequeño. En lo que estamos buscando es pequeño. Pequeño, pero es grande.
Claro, porque es un 1.18, pero es que estos cacharros son muy grandes, en la realidad. Eso tiene una rueda más gorda que la de un tractor. Efectivamente, quedó muy, muy, muy gorda. Además, ya viene con las nuevas baterías, con las G2, que ahora esto es lo que están incorporando en todos los Lucy. Han empezado también con los Capra. Los Capra pequeñitos, ya vienes con la G2, los Buggy, los Mini B, también vienes con la G2, los Grun. Ahora ya estaba justo diciendo las 12 hoy, digo, el nuevo Tifón Grun. ¿Cómo me ha picado con el Tifón Grun? Qué bonito, pero a ver si trajeran bastantes, sí, sí. A ver si llegaran bastantes coches, porque esto de verdad está haciendo un desastre últimamente. El retraso que está viendo con todo el tema de Horizon Hobby es una locura. Que por cierto, los que estáis con el CJ7 y estáis viendo el canal que los tenéis encargados aquí en el RC Pro Granada, todavía no han llegado. O lo ahorro por aquí. Todavía no. A lo mejor estáis viendo esto en junio y ya se han llegado. Y han llegado. Pero luego se han puesto a agotar y ahora otra vez no hay. Bueno, luces, motor de escobilla, pero un 380 de 25T. Además, él nos dice que podemos cambiar de posición el Willy Bar, o sea, la barra esta antivuelco, la barrita esta, la podemos cambiar. Y ya os anuncio que el chasis es de aluminio, además tiene está texturizado. Mola mucho, porque también tuvimos el azul aquí, que ahora lo pongo. Y la caja con su asa. La caja. Es una maletilla. Lo que pasa es que acerca 300 euros que vale, eso no va llegando y te va llevando el asa 5. La botella. Es que todas estas cosas valen por encima de lo que vale la botella. La botella 200 euros vale más caro que la botella. Así vale la botella. Ostras, cómo viene esto de precinta. Para que no se zarga el bicho. Vamos, ahora Monster Jam. A ver, José, ¿qué le parecen las suspensiones? A mí me han parecido blandillas. Yo tengo ganas de verlo. Este coche. Bueno, por aquí tenéis el coche. Seguimos con la emisora. Que ahora le vamos a poner las pirámenes. SLT Chu. El SLT. ¡Oh! Lo de Chu. 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 Cócica. Aquí tenéis el cargador. Además, esto está muy guay. Qué porque van esos cargadores. En parpadeo, según los parpadeos que os hace, si os hace un parpadeo, nada más es porque está con poca carga. Dos parpadeos seguidos es porque está como a la mitad. Y cuando ya va a tres parpadeos es que ya está a partir del 80%, que le queda poquito para cargar. Yo me lo he dicho una pila de veces y todavía no me acuerdo. Es muy complicado. y las veces que nos faltan. Bueno, aquí tenéis. El adaptador de por si lo queréis para ponerlo en otras baterías, detalle. Que no, en otro coche, que no sean estos, todas estas baterías tienen siempre el adaptador. Aquí tenéis para enlazarlo, para si tenéis una DX5, por ejemplo, pues lo podéis enlazar. Detalle, el otro día lo decías con el mini Z, sí. Que molaría poder enlazarlo, pero tú fijaos como el grupo Horizon Hobby sabe hacer estas cosas muy bien. Claro, porque, con su propia emisora. Claro. Y te coge y te hace toda la sincronización de momento. Y luego aquí además pues nos dice todas las opciones que tenemos. Además lo TLR. Perdonadme un poco. Listo. Pero es que se me ha trancado. Nos estábamos comiendo un cacahuetillo y se me ha trancado ahí la cosa un poquillo. Bueno, vamos a seguir. Aquí tenéis pues para mejorarle las suspensiones si queréis, ponerse de aluminio, algunas piecitas de aluminio. Qué en chulo, fin. Además de TLR, ¿eh? Sí, de TLR Tune, es que estamos con Losi, no puede ser de otra manera. La chumba won, la llave de ruedas y bueno, y el manual con el despiece del coche. Y aquí os anuncia los dos colores, ahora os pongo el otro color para que lo veáis. Pero es que primero tenemos que ver esto. A este lo que le gustan son... Hacer papá. A este, lo que le gusta son los pisteles gordos. A este le gusta los pisteles gordos. ¡Como a todos! No, lo que quiero yo, no, pues a este no. A este le gusta el arpiste. A este le gusta la pista. A este le gustan los chowarman. A este le gustan los frigodedos. Y a este le gustan los unicornios. Exactamente. Acá uno tiene un gusto. Este es Kristen. Ryan, Winston, Ana y Dennis. Winston, es que, como, Winston. Como el tabaco. es que tienes dos nombres. Ya está. Bueno, ¿has visto el coche este, el 1.5? Así, pero de gasofina. Sí, lo tiene el Kevin Talbot, lo tiene. ¡Saludos, Kevin, aunque no lo estén viendo! Ya me decís que Kevin viene al canal, madre mía. Igual no está viendo allí. Con la risilla que me tiene. Con menos dientes que una pava. Qué máquina, quiero tu Lambo. Quiero tu canal de YouTube para comprarme un Lambo. Eso está preparado para la guerra. Qué gracioso, míralo. Yo le temo venir aquí, ¿sabéis? Me gusta mucho porque Javi, antes de Radio Control y todo, es un gran amigo, pero me pone los dientes largos ahí con todos los cacharros, eso que es un brusque. Pero es que, míralo, pero es que en la mansión es de... Y abre la puerta y... ¡Qué guapo está! Mira, y el chasis. El chasis, pero está viendo que es texturizado y además como con brillantina. ¿La veis la brillantina?
Uy. Mira, es texturizado. Pero es que es como el de los coches de verdad. Yo sí, es que, como veo mucho el canal de Kevin, que lo estamos viendo y todo, y tiene el Monster Truck de verdad, pues es que lleva el chasis igual y todo. El servo de Spectrum con piñonería metálica. El salvacervo aquí puesto. Todos los links. Mira, y lo bueno es que si mira, tienes ya. Mira la rótula metálica. Si tienes ya otro 1.18, pues tienes batería ya para todo. Qué guapo está. Diferencias traseros, mira, diferencias traseros, diferencias delanteros. En el centro no lleva. En el centro va sin diferencias. Pero y las BKT. ¿Cómo está? Las BKT son. Y el colega ahí metido en el centro. Tiene este. Y luego tiene al colega de dentro, solo uno. Con su asiento auténtico. Mira, mira qué guay se abre. Miráis aquí. Esto sí, esto tenéis que hacer como cuando tiran los americanos las bombas nucleares esas. Tenéis que entre 4 o 5 juntaros y cada uno darle una postura de esto. Y ya. Y ahí la tenéis. Ahí la tenéis. El nuevo sistema, este. ¿Qué lleva? Perdona que te interrumpa. ¿Lleva la electrónica del Groom? Más que la del Groom, yo creo que lleva la del Capra. Yo creo que lleva la. Sí, para que tenga la. Sí, la del Capra 1.18. Porque la batería es la 810 mAh, 7,4. Además G2 con el autoestoraje. Super guay aquí el conector. Lo lleva aquí puesto, ¿eh? Para que lo conectéis. Chulo, ¿eh? Para que lo conectéis ahí. El motor, lleva un motor gordo. Lleva un motor gordo. Servo con la piñonería metálica. Ya lo habréis puesto en la intro. Y a mí, como os decía, lo veo de suspensiones. Quizás un poco blandillo de suspensiones. Porque se queda un poquillo de los cachar. Coches estos que tienen que tener muchos juegos de suspensiones para hacerlo. Ponerse de pie, tirar delante. Y las cosas raras que yo hacen. He probado a ponerle las protecciones. Porque normalmente a los 1.18 no les pongo funditas en los amortiguadores. Uh-huh. A los Capras sí. Y a los Mini B también. Uh-huh. Y a este probé a ponérsela y me ha gustado. De hecho, os lo voy a poner ahora mismo el azul para que ya veáis el azul. Y ya veáis con las funditas cómo va la suspensión. Aquí tenéis el de Manuel, en el azul auténtico, el Drag Digger, el son Uva Digger, el Monster Jam, guapísimo. Y como estaba diciendo antes, daos cuenta que la suspensión ahora ya con la fundita, yo creo que trabaja mucho mejor, porque la veía yo muy blanda, de la otra forma. Entonces, así, con esto, pues la verdad que tenemos un poquito más de durecilla, que yo creo que el coche la necesitaba. Y además, pues mirad qué bonito queda, qué estético queda, qué auténtico. Lo único que se quedan los muelles ahí, no terminan de llegar a las copelas, pero aquí tiene. Ah, que tiene ajuste. Vamos a darle entonces un poquito de ajuste. Que le falta un poquito de ajuste. Vamos a dárselo para que esos ajustes. Bueno, ahora se lo doy yo, que no nos entretengamos en el vídeo, pero mirad qué bonito en este color azul, con los dos colegas también ahí dentro. Bueno, con un colega, dos colegas, esos son otro tipo de coches. Estos llevan nada más que a uno y lo llevan ahí en el centro. Qué preciosidad el chasis en este azul, por supuesto en aluminio también, pero qué bonito está con los escapillos ahí, los neumáticos, los BKT aquí auténticos, diferenciales. Bueno, vamos, espectacular. En el centro no lleva diferencial porque no tendría sentido para los caballitos y toda la pesca esa que hace. Precioso. La barrita también antihuerco, la mini barra estabilizadora, espectacular. Mismo motor también, la misma electrónica, todo igual, pero con este diseño. Qué guapo está. Y como ya lo habéis visto en la intro, con sus lucecitas y todo, cómo llama la atención. Qué detallazo se va a pegar Manuel con su acrobático Monster Jam auténtico, pero en escala 1.18. Pequeñito, pero muy matón. Venga, vamos a seguir con el verdoso. Qué guapo está el azul también. Está muy, 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 muy guapo. Y como estábamos diciendo, es un coche destinado pues a la acrobacia y tal. Y últimamente es que se estila esto mucho de estar dentro de la casa. Estar allí, hacerte con los libros, con las carpetas y tal, igual, hacerte tus cuatro saltos, tus circuitillos. Y al final, con los más pegues y tal, igual, es como mejor no lo pasamos, porque sí. Vamos a reconocerlo. Esto de tener un coche grande, de tener que ponerte los calzones viejos, una alpargata destrozada, porque eso te va al campo, allí apartás por los altos los peñones, que mola mucho salir a la intemperie, estás con los coches y tal. Pero estos días que llueve, estos días con el frío, ¿qué hacemos con el frío? O con el calor. Estamos fresquitos con aire acondicionado allí. Y ahora decimos, escucha, voy a coger el cochecillo. Y ahora te saca esto de repertorio. Esto no es como coche único. Yo no lo diría como coche. Esto es un añadido a la colección. Exactamente, esto es para añadirlo. Sí. Pero no es para decir, voy a empezar con un coche Rayon Tron, voy a empezar con esto. No. Este es para ya ponerlo ahí también. Este es otro. Exactamente, este es otro coche más de Radio Control. Vamos a conectarle la batería. Dale. Vamos a conectarle la batería y le vamos a conectar además le vamos a poner las pilas de emisora. Estamos los dos con la alergia, que no lo imagináis. Sí. El rato que pasamos, de cada 2x3 cortamos un poquillo el vídeo para zonarnos aquí un poco la mocarrera. Sí. Para no estar. Ahora es lo que toca. Resolviendo. Ahora los vídeos veréis el moquillo. Exactamente. Aquí hasta que nos metamos en septiembre. Sí. Hasta que nos metamos en septiembre. Y luego en septiembre con el frío, malo. Y luego. Exactamente. Esto es un no parar.
aquí el truquillo en esta emisora es que le veis al más aquí. Aquí tiene a la derecha el más y aquí el menos. Pues el más es el pezoncillo. ¿Que gustan los pezoncillos hacerlo así? Pues ya está. Pues ahí, para arriba. Para arriba, pezoncillo. Yo mi truquillo es decir un 100 de cambiada. Y las pilas están gastadas, da igual. Vamos, da igual. La segunda vuelta, pilas nuevas. Y luego otra vez. Y, luego, otra vuelta, y están las pilas nuevas todas. ¿Ves? Y se ha encendido, está bien puesta. Está correcto. El tío está ya. La ruedecilla, las luces moradas, no las estáis viendo. Vosotros en el vídeo las estáis viendo blancas. Te van a saltar los derechos de autor. Una, vaya. Qué ángulo giro tiene, ¿eh? La ruedecilla que está. Javi. Pero bien, ¿cómo anda eso? Y dices tú que eso tiene el capra. ¿Eso qué es? El desarrollo del capra. Dios, ¿cómo anda eso? No se te ocurra darle un golpe. Ahí. Pero que hace caballito. Hombre. ¿Cómo anda esto? Madre mía, cómo anda el colega. Pero cómo anda eso tanto. Es que es para la acrobacia. Es que lo que quiera es potencia. Sí, sí, es pero una cosa es potencia, otra cosa es que pero tiene. Menos mal que tiene aquí el 50, 75 y 100. Eso sí. Que le puede limitar. Porque no veas cómo achucha el colega. Y. Pero bueno, a ver si tiene tacto. Es que con el diferencial. Claro, no está bloqueado y se frena. Eso anda muchísimo, ¿eh? Aquí. ¡Uy, la barra estabilizadora! ¡Mira, mira! ¡Mira la barra estabilizadora! ¡Qué guapa! ¡Qué detalle! ¡Qué ¿eh? Guapa! El coche, la verdad, yo te lo voy a decir con la mano en el pecho y aquí en directo en el vídeo, bueno, en el directo nuestro que estamos grabando, yo el coche me parecía caro. Sí. Digo, el coche es caro, pero viendo el chasis que tiene, viendo lo que anda, viendo los acabados y siendo escala 1.18 lo grande que es, yo veo que el precio. Está defendido, ¿eh? Está defendido. Está yo defendido. Y además te voy a decir una cosa. Y me voy a tirar... Hay que decir las cosas como son. Muchas veces no todo va a ser bueno ni todo va a ser malo, pero este coche me ha sorprendido. Me voy a tirar además. Además, porque yo decía, decántate por el ruleta igual. Entre el 1.10, que es más grande que este, y este, me gusta más este. Hombre, el 1.10 es que hay que arrimarse también a la cartera. Claro, pero 600 y pico euros, ¿no? Pero es que ¿a dónde vas con él? Y no trae batería ni cargador, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que ¿a dónde vas con él? Claro, y esto viene entero. Yo te digo a ti que va a ser más fácil que te diviertas con este coche. Sí, porque lo puedes coger en más sitios que lo otro. Exacto. Y esto va a ser más resistente, porque cuando son más compactados, no rompen. Le pegamos tres estas porteras y tal, igual, no se nos rompe. Lo estábamos hablando de que yo tengo, ya como sabráis, mucho y mucha el Groom. Y eso, yo no sé los castañazos que le he pegado, las baterías que le he gastado. Y el coche va como el primer día, pero la carrocería, todo igual. Y son súper, súper divertidos. La verdad que las escalas pequeñas. Es lo que estamos hablando, un X-Man, un Kratos, un coche de esos 1.5, te tienes que ir a algún sitio con espacio, las baterías valen mucho dinero, etcétera, etcétera, que son coches que a los que apasionados de Radio Control o al que pueda, se los pilla y gloria bendita, hay que tener muchos, pero estos cochecillos que se disfrutan en cualquier parte. Eso es lo que yo le veo, que es un coche de bolsillo. Exacto. Si eres el otro día Jesús, creo que se llamaba, que es taxista, que también nos sigue por el canal, compró un Oka 1.10 y decía, uh-huh. Dije, lo tengo, lo he hecho en el maletero del coche y le puedo dar cuatro gatillazos por ahí, ¿vale? Un Oka donde rayo que para de taxi tienes, ¿no? Para ir a darle gardo a eso, pero eso a lo mejor no, pero esto, o un Crawler pequeñillo, cualquier cosilla, estás en tu camión, para en el rato de descansillo y te coges estas cuatro huerteos, lo enchufas el USB en el mechero del camión que te vaya cargando. Mata al gusano. Claro, y tienes ahí un cacharro que no te pilla sitio, que no te da problemas, que no tienes que estar tanto con las palizas de los mantenimientos y demás. Pues son coches para jugar con ellos. Sí. Son juguetes, pero de calidad. Sí, son juguetes, exacto, de calidad. Exacto. Aquí es donde ya podría decir, esto ya sí va en la línea de juguete, pero de radiocontrol, sí, ¿vale? Sí, una cosa, de hobby. Exactamente, una cosa de hobby, pero no tan extremo, tan exigente de mantenimiento, tan exigente de control que tienes que tener y demás. Es un coche para disfrutarlo, como todo en el radiocontrol, si estamos todos los días con él y no dejamos parar, pues claro que se nos va a romper, claro. Al final se nos va a desgastar el coche. Pero yo creo que este tipo de coche, para disfrutarlo poquito a poco, y es que las luces que no te estén viendo. Es que no se ve, eso te lo me está mal leído el pensamiento. Digo, hay que ver. Que no se vean las luces estas en moradas como. ¡Ay, qué ha querido ahí! No, pero es no, que son moradas totalmente. Pero es que mirad la mano como se me pone morada. ¿Veis la mano que se me pone morada? Totalmente. Es que es la esencia. Es que es la auténtica. La esencia de la luz. Es la auténtica. Voy a pararlo. ¿Sabes por qué? Porque la batería está en estoraje. Y entonces no. Pero miradlas como son rojas. Si sabéis que tenéis allí en cuatro dormitorios, tenéis la bombillilla de esas colores ahí. Sabéis ya el color, sabéis el color del que os estoy hablando. ¿Os gustan ya esos alternajes? Bueno. Fuera de rollo, Losi 1.8, Monster Jam, coche Feten, coche de calidad, coche Losi, muy guapo. El sistema que tiene el coche es similar a los de verdad, sí. Muy parecido a la realidad. Te permite hacer la acrobacia y dar el espectáculo que dan los de verdad. De verdad.
pero con un tamaño contenido y un precio contenido. Para que siempre teniendo en cuenta lo que es la calidad. Sí, sí. Y teniendo en cuenta, lo que estás comprando, la marca, etcétera, exacto, etcétera. Lo que viene de atrás. Que lleva una batería, que entre batería y cargador nada más que lleva, ya son casi 60 euros. Sí, sí. Tenéis una emisora, una Spectrum, una SLT2, que es una emisorilla que va muy bien. Y tenemos licencias oficiales, porque ¿qué Monster Jam con licencia oficial, el Great Digger y el UBA, el otro, lo habéis visto que sea con licencia oficial y todos los detalles realistas iguales? No lo habéis es que visto. El coche es igual. Yo he visto vídeos de los UCI que ha subido el coche de verdad. Con los... con los maestros carcahuetes. ¿Dónde lo habéis visto eso? Que aparezca la foto de Kristen. De Kristen, que esté Kristen ahí. Grave Bigger, Grim Bigger. ¿Dónde lo habéis visto? Eso no lo habéis visto en ninguna parte. Por lo tanto, sí, está en precio. No es un capricho barato, pero sí, es un capricho muy guapo. Así que espero que os haya molado. A nosotros nos ha gustado muchísimo de tamaño. Voy a coger el metro y vamos a medirlo en un segundillo porque no tardamos en medirlo. Y así, porque a lo mejor estamos diciendo de tamaño y luego la gente no, no sabe realmente qué tamaño tiene. Vamos a medirlo en un segundillo. Pues lo tenemos aquí y además lo vamos a pesar. Lo primero, si os parece, lo pesamos y así ya quitamos la báscula del medio. Tiene la batería puesta, ¿eh? A ver lo que le pesa la almendra. A ver lo que le pesa la... No sabes cómo lo va a colocar. La botella. 871 gramos. Para lo chiquitillo que es. Pesa, ¿eh? Pesa la botella. Pesa la botella. 700 centilitros. una botella de la serie. Casi un litro. Venga, distancia entre ejes. 17 centímetros. Distancia total. Desde el anti-wheeling hasta los farillos colorados. 26 y medio. Altura. 15 centímetros. Anchura a goma. Ruedas, de goma a goma. 20 y medio. Los ojos pestañosos. Es casi cuadrado. 10 y medio. Y la altura del neumático. Espérate, me dice también la altura del neumático. Mira. 7 y medio. Hasta el bombo. Puede ser que sea 8. Hasta el bombón. Hasta el bombón. Puede ser que sea 8. Bueno, la altura libre al suelo en el eje de entrada. Eso no tiene mucho sentido. Esto no es un crawler. Pero bueno, 2 centímetros y medio. 2 centímetros y medio. Ya habéis visto peso y tamaño. Está claro que no es para un niño. Es chiquitillo para niño, sí. Dile eso a la mujer. Para niño grande. Exactamente. Dile eso a la mujer que es para niño, pero luego lo tienes para ti. Y estás ahí tu acrobacia y tal. No es un crawler, ya habéis visto lo que esto corre. Esto es para acrobacias, para saltos, para hacer lo mismo que hacerlo de verdad, pero un tamaño pero chiquitillo. Chiquitillo. Correcto. Guapísimo. A mí me ha encantado. Está brutal. Me ha encantado también. Me ha gustado mucho. Igual mucho. Que el grande, pero en retaco para pero que en, no, en el comedor de la casa. Que no nos ha gustado nada más a nosotros. Le ha gustado todo. A estos cinco les ha gustado también. Además, mira qué carilla, mira qué carilla tiene de que le hayan dado uno y con un sobrecillo con $10,000 también. Para que salga ahí. El sobrecillo, los $10,000. Lo debería decir, me estoy enterrando en billetes. A este 8. A este le han dado 5. Sí. A este le han dado 3. Y a esta le han vuelto a dar. Eso le han dado mucho más de lo que tú has dicho a todos. Pero es que le han dado y eso. Y por cada vez que se monten a pasear en el coche más. Pero le han dado eso y un cochecillo. Exacto. Le han dado eso y un Lozi. Mira, yo he visto, el coche. Yo he visto el coche 1.10 en el circuito de verdad haciéndole la promo a Lozi. Lo he visto. Están los coches de verdad en el circuito del Master Track. Ahí. Y sale sí, el 1.10 en promo. Sí, bueno, yo lo he visto aquí en directo. Que lo hemos tenido por aquí. Hemos tenido los verdes, hemos tenido los azules, los 1.10. Y son muy guapos. Qué son guapo. Muy guapos. Pero es que os digo una cosa. Es que son lo mismo. Y bueno, y el chasis creo que era de plástico. Ahora así recordando a bote pronto. Y este en verdecilla, así con el tacto que tiene todo, está muy guapo. Mira las suspensiones como caen. Cómo se auto... Ese coche que está preparado para eso. Qué cosa más guapa. Familia, un placer estar aquí con todos vosotros. Un placer estar con José. Placer mío siempre. Ya sabéis que soy Javi, que estamos en RC Pro Granada. Yo soy José, Trinidad RC. Nos vemos en el siguiente vídeo.